sebuah tendangan langsung kita lihat. Baik sekali kita lihat. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Diego Freitas tadi. Di mana dia mencari peluang di sana, bisa mengantisipasinya dan terjadi gol di menit ke aksi seperti ini. Dia melakukan tendangan begitu keras tadi dan Ferry Rotinsulu tidak bisa mengantisipasinya. Kita lihat di sini. Ya, Diego terlambat menutup ya para gelandang bertahan Persebaya. Bahkan tadi kita lihat dan kita lihat juga pergerakan dari Ferry kurang maksimal ya di sini. Ya sedikit terkejut saya pikir. Contra Guaraní. Sí, no marcó él, pero así como... Todos los protagonistas nos preparamos para vivir un gran partido del comienzo de la séptima fecha del campeonato clausura. Mañana transmitiremos 18:30. El partido y eso ya empieza a ser un mérito para el equipo aurinegro. Levantó Aguilar, cabecea, Fretes le pilar. Está ganando Guaraní los rebotes y sube Fretes y se mete al área. La pelota le queda a Santa Cruz. Gira y Jordane buscan, cabecea Eduardo Filippini. Va Fretes, le pega, sigue Fretes, toca para Santa... Rechaza Filippini, levanta Fretes, Santander, Fretes por derecha, rebota la pelota, sigue San Cristian Sosa, va Sosa por derecha, Fretes, la pelota para Diego Fretes, va Fretes, escapó, falta de Zamudio para tarjeta, tiro libre para Guaraní. Engancha para el medio, para hacer la diagonal que le habían solicitado, y lo está haciendo bien, porque reiteramos, es un jugador con mucha velocidad. Es que prácticamente se desentendió de la pelota Zamudio en el afán de frenarlo. Sale William Santa Cruz. Buena pelota para Fretes. Desvío para la subida de Filippini. Filippini para Guaraní. Eduardo Filippini. Diego Fretes. Marca Vera. Sigue Fretes. Marca Marín. Falta. Empujó el colombiano. Tiro libre para Guaraní. Por lo visto no se habrá podido. Llegó primero. Paniagua sacando de sed encima a Vladimir Marín. Buena devolución de Fretes. Aso le dio a Juan Aguilar. Aguilar le dio a Fretes. Va Fretes. Toca para Santander. Para Fretes. Para Cafazo. Preparados con la séptima fecha del campeonato clausura. Mover a la pelota Orue. Filippini se metió contra la Cáceres Cañete. Le dio a Aguilar la pelota para Eduardo Filippini. Filippini tocando para Aguilar. Perdió contra... En la posición de volante central y todo eso colabora para que tenga mejor rendimiento en este momento el equipo. Tocó Julián la pelota para Fretes, el centro, cabeceó Berger. Va por derecha, profundiza para Fretes, Fretes, arriba en el salto Caballero. Insiste Fretes, Fretes, abrió bien para Manolo. Va jugando Aguilar, Aguilar sobre el costado derecho para Fretes. Se mete arriba, va en el salto Freddy Vareiro. Tocando la pelota, Fretes, Fretes juega para Nier. Incluye un plan ya de 150 mil guaraníes con tres números de box para hablar gratis las 24 horas. ¿Qué esperas para tener lo mejor en Tecauca sobre el costado izquierdo? La pelota para Manolo Gómez. Allí aparece Fretes. Diego Fretes tocó para... Ese gol de sol le viene muy bien al queño. Sí. Invitan a parientes y amigos a la misa que se realizará el miércoles a las 18 horas en el cementerio de Fran Itapúa, al cumplirse 40 días de su muy sentida partida. Oca Mendoza juega Paraná, se mete Fretes, falta al borde del área. Suma tres valiosos puntos para el objetivo de clasificar la Copa Sudamericana. Tiene Fretes. Fretes enganchando frente. Oscar Velázquez en el medio sector, 30 para Diego Fretes, 21 para Cristian Sosa, 8 para... Acá hay mucho es aurinegro, el caso de Celso González, hablo de la gente del 3 de febrero, Carlos Mereles, José Carlos Burgos, Felipe Jiménez, Juan Willy Hermosilla, pero el que se inició... La pelota de Fretes. El equipo de Guaraní no tiene profundidad, pero en realidad también vale decirlo en el medio tampoco.